But I want to get into the Word of God today. Pero quiero entrar en la palabra de Dios hoy. Last week, la semana pasada, I read a prophetic word. Yo leí una palabra profética. To the church. A la iglesia. Some of you took a copy home. Algunos de ustedes tomaron una copia para su casa. Those of you who weren't here, aquellos que no estaban aquí, you got to find out. Tienen que darse cuenta. Because we didn't put that on YouTube. Porque no lo pusimos en YouTube. We had a very powerful time last Tuvimos week. Un tiempo muy poderoso la semana and pasada. I mentioned that the Lord spoke a word to me. Y mencioné que el Señor habló una palabra hacia mi vida. About the direction of this church. Acerca de la dirección de esta iglesia. And in that word, y en esa palabra, God has called us to advance. Dios nos ha llamado a avanzar. God has called us to conquer. Dios nos ha llamado a conquistar. And if the church does not move, y si la iglesia no se mueve, if it does not move forward, si no se mueve hacia adelante, to conquer, para conquistar, we will be defeated by the enemy. Vamos a ser derrotados por el enemigo. Moving forward, moverse hacia adelante, and taking territory, y tomar territorio, is in the DNA, está en el ADN, of the church, de la iglesia. When the church is stationary, cuando la iglesia es estacionaria, it is vulnerable. Eso es vulnerable. But when the church advances, pero cuando la iglesia avanza, for the king, para el rey, not even the gates of hell, ni aun las puertas del infierno, will be able to stand against us. Van a poder pararse en contra de nosotros. The title of today's message, el título del mensaje de hoy, we will prevail, es que nosotros vamos a prevalecer, against the gates of hell, en contra de las puertas del infierno. We will prevail, vamos a prevalecer, against the gates of hell, en contra de las puertas del infierno. I want us to turn to Matthew chapter 16, quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, and we're going to read a small portion of this chapter, y vamos a leer una porción pequeña de este capítulo. Beginning in verse 13. Comenzando en el verso 13. Matthew 16, verse 13. Mateo 16, verso 13. And it says, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, who do people say that the Son of Man is? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And they said, some say John the Baptist, and others Elijah, but still others Jeremiah or one of the prophets. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. He said to them, but who do you say that I am? Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the Living God. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus said to him, blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. I also say to you, that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, we come before you. Venimos ante ti. And we recognize you. Y te reconocemos. As the supreme God. Como el Dios supremo. We believe nosotros creemos that Jesus Christ que Jesucristo is the King of Kings es el Rey de Reyes and Lord of Lords y Señor de Señores. And we proclaim him here today. Y aquí lo proclamamos hoy. I pray God yo oro, Señor, that every mind would be open que cada mente sea abierta, and heart would be open y que los corazones sean abiertos to receive your word para recibir tu palabra, and that today y que hoy you would put a spirit of moving forward tú ponga un espíritu de avanzar in each and every one of us. En cada uno de nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Amen.
When we look at this portion, cuando miramos esta porción, that we just finished reading, que acabamos de leer, in Matthew chapter 16, en Mateo capítulo 16, it starts off by telling us, comienza diciéndonos, now when Jesus came into the district, ahora cuando Jesús llegó a la región, of Caesarea Philippi, de Cesarea en Filipo, he was asking his disciples, él estaba preguntando a sus discípulos, a certain question, una pregunta. Now it's important, ahora es importante, whenever the Bible gives you a detail, cuando sea que la Biblia te da un detalle, because the details, porque los detalles, sometimes help us to understand, algunas veces nos ayudan a entender, the context, el contexto, of what we read, de lo que estamos leyendo. In this case, en este caso, it tells us, nos dice, that Jesus went into the district, que Jesús fue a la región, of Caesarea Philippi, de Cesarea en Filipo. Caesarea Philippi was a city, Cesarea Filipo era una ciudad, that was populated, que estaba populada, mostly by Gentiles, mayormente por gentiles. A Gentile was a person, un gentil era una persona, who is not a Jew, que no era un judío. You and I are Gentiles, tú y yo somos gentiles. And he went into the city, y él fue a la ciudad, of mostly Gentiles, de mayormente gentiles, who were in the northeast part of Israel, que estaban en la parte noroeste de Israel. This city, esta ciudad, was known for being filled, fue conocida por estar llena, with different idols, de diferentes ídolos, temples, templos, and deities, y deidades. In this city, en esta ciudad, of Caesarea Philippi, de Cesarea Filipo, there was a cave, había una cueva, where the people had a superstition, donde la persona tenían una superstición, that they believed, de que ellos creían, that in that cave, que en esa cueva, the pagan god, el dios pagano, that they called Pan, que le llaman Pan, they knew as the god of nature, ellos le conocen como el dios de la naturaleza, was born in that cave. Ellos creen que fue nacido en esa cueva. So this city, entonces esta ciudad, in the northeast of Israel, en el noroeste de Israel, filled with Gentiles, llena de gentiles, was a city with many idols, era una ciudad con muchos ídolos, and many temples, y muchos templos, and different gods, y diferentes dioses. And in the midst of all of that, y en medio de todo eso, Jesus puts himself, Jesús se pone a sí mismo, amongst all the gods, entre todos los dioses, and deities, y de las deidades, from the people, de las personas. And he asks these disciples, y él le hace a estos discípulos una pregunta. Well, who do people say that I am? ¿Quién dice las personas que yo soy? We're in a city, estamos en una ciudad, where there's so many opinions, donde hay tantas opiniones, there's so many beliefs, hay tantas creencias, religions, religiones. What do the people say? Who do the people say that I am? ¿Quién dice las personas que yo soy? Am I just another person, solamente soy yo otra persona, amongst other gods, entre otros dioses? And they said, well, some say you're John the Baptist. Y ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. These were not the Pharisees. Esto no eran los fariseos. The Sadducees. Esto no eran los saduceos. Nor the priests. Ni los sacerdotes. These were the common people. Estas eran las personas comunes. And they believed, y ellos creían, that Jesus might have been, que Jesús quizá fuera, John the Baptist. Juan el Bautista. This crazy guy. Este hombre loco. Who was in the desert. Que estaba en el desierto. Preaching a message of repentance. Un mensaje de arrepentimiento. Hey, and Jesus, y mira, y Jesús, was also preaching, también estaba predicando, a message of repentance. Un mensaje de arrepentimiento. Oh, maybe this is the John the Baptist. Oh, bueno, quizás este es Juan el Bautista. They said, others think you're Elijah. Ellos le dijeron, bueno, otros piensan que tú eres Elías. Why? Because in the book of Malachi, ¿por qué? Porque en el libro de Malaquías, there is a prophecy, hay una profecía, that Elijah, que Elías, was going to return, iba a retornar o a regresar, before the Messiah, antes que el Mesías, the King, el Rey, of Israel, Israel, the Anointed One, el ungido, would come, viniera, and that Elijah, y que Elías, would turn the hearts of the fathers, iba a tornar el corazón de los padres, to the children, hacia los hijos, and the hearts of the children, y el corazón de los hijos, to the fathers, hacia los padres. Oh. Maybe he's not John the Baptist. Bueno, quizá no es Juan el Bautista. Because he does miraculous things. Porque él hace cosas milagrosas. John the Baptist didn't do any miracles. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Even Jesus said that. Aún Jesús lo dijo. No, so if he did miracles, bueno, si él hizo milagro, I think this guy might be yo creo que Elijah. Hombre quizás sea Elías. Because Elijah did many miracles. Porque Elías hizo muchos milagros. Sent fire from heaven. Y él hizo que el fuego descendiera del cielo.
Other people thought he might have been Jeremiah. Otras personas pensaron que él fuera Jeremías. Or one of the prophets. O alguno de los profetas. Because the prophets, porque los profetas, would stand up, se paraban against the corruption, en contra de la corrupción, of the leaders, de los líderes, in Israel. En Israel. And here is Jesus, y aquí está Jesús, preaching a hard message, predicando un mensaje duro, of repentance, de arrepentimiento, and to the Pharisees, y hacia los fariseos, and the Sadducees, y los saduceos, you hypocrites, ustedes hipócritas, you gotta get right with God. Ustedes tienen que arreglarse con Dios. So, hey, maybe he's John, entonces, quizás sea Juan, or Elijah, o quizás sea Elías, or Jeremiah, o quizás sea Jeremías, or one of the prophets. O uno de los profetas. And so here's Jesus. Entonces, aquí está Jesús. He hears what the disciples say, y él escucha lo que dicen los discípulos, of what the people out there say. De lo que las personas allá afuera dicen. Now he wants to ask the disciples, pero ahora él quiere preguntarle a los discípulos, who've been with him, que han estado con él. And he says, y él les dice, but who do you say that I am? Pero ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? You guys know what the people are saying. Ustedes saben lo que las personas dicen. Here I am. Aquí estoy yo. Here are the gods. Aquí están los dioses. Here are the deities. Aquí están las deidades. Here are the temples. Aquí están los templos. Here are the idols. Aquí están los ídolos. And here I am. Y aquí estoy yo. Who do you say that I am? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Let me tell you, church. Déjame decirte, iglesia. We live in a country. Nosotros vivimos en un país where there's many gods. Donde hay muchos dioses. Where there's many idols. Donde hay muchos ídolos. Where there's many temples. Donde hay muchos templos. Where there's many other people. Donde hay muchas otras personas. With different opinions. Con diferentes opiniones. And religions. Religiones, and philosophy, y filosofías, and many people, y muchas personas, when they look at Jesus, cuando ellos miran a Jesús, they see Jesus, ellos ven a Jesús, as one prophet, como un profeta, or one God, o un Dios, amongst other gods, entre otros dioses. That's what the world thinks. Eso es lo que el mundo piensa. He's a good man. Que él es un buen hombre. I don't believe he was the son of God. Yo no creo que él era el hijo de Dios. But he was a good man. Pero sí fue un buen hombre. I don't believe he was the son of God. Yo no creo que él era el hijo de Dios. But he was a prophet. Pero él era un profeta. But let me tell you something. Pero déjame decirte algo. What God is interested in, en lo que Dios está interesado, is knowing, es saber, what do you, lo que piensas, what do you believe about Jesus? Lo que crees tú de Jesús. What do you think about Jesus? ¿Qué piensas tú de Jesús? Do you think that there's many ways to God? ¿Piensas tú que hay muchos caminos hacia Dios? That's what the world says. Eso es lo que el mundo dice. Christianity cannot be the only el way. El cristianismo no puede ser el único what, camino. What about those people in Africa? ¿Y qué pasa de esas personas en África? Or what about those people in the jungle? ¿O de esas personas que están en las junglas? That never heard of Jesus. Que nunca han escuchado de Jesús. Or what about those religions? ¿O qué esas religiones? That came before Christianity. Antes del cristianismo. There has to be more than one way to God. Tiene que haber más de un solo camino hacia Dios. Church, iglesia. What do you think? ¿Qué piensas tú? What do you think? ¿Qué piensas tú? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Is Jesus a God? ¿Es Jesús un Dios? Amongst other gods? ¿Entre otros dioses? Is Jesus a prophet? ¿Es Jesús un profeta? Amongst other prophets? ¿Entre otros profetas? Is Jesus a teacher? ¿Es Jesús un maestro? Amongst other teachers? ¿Entre otro maestro? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? To you. Para ti. Well, I'm going to tell you what Simon Peter said. Bueno, yo te voy a decir lo que dijo Simón Pedro. One of the 12 disciples. Uno de los 12 discípulos. Of Christ. De Cristo. He said, él les dijo, you are the Christ. Tú eres el Cristo. The Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. You are the Christ. Tú eres el Cristo. The Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. No, 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 Jesus. No, no, Jesús. I see you. Yo te veo. Amongst all these gods. Entre todos estos dioses. All these deities. Todas estas deidades. All these temples. Todos estos templos. All these opinions. Todas estas opiniones. But when I look at you. Pero cuando yo te miro a ti. I see yo the Christ. Veo a Cristo. I see the Messiah. Yo veo el Mesías. I see the anointed yo one. Yo veo el ungido. I see the King of Israel. Yo veo el Rey de Israel. I see the King of Kings. Yo veo el Rey de Reyes. And the Lord of Lords. El Señor de señores. More than that. Más que eso. I see you, Jesus. Yo te veo a ti, Jesús. As the Son. Como el Hijo. Of the living God. Del Dios viviente. You are not just a prophet. Tú no eres solamente un profeta. You're not just a teacher. Tú no eres solamente un maestro. You're not just a man. Tú no eres solamente un hombre. Anointed by God. Que vino de Dios. You are the Son of tú God. Tú eres el Hijo de Dios. You are the Son of tú God. Tú eres el Hijo de Dios. Wait a minute. Wait esperen a minute. Un minuto. Wait a minute. Esperen un minuto.
Not just the Son of God. No solamente el Hijo de Dios. But the Son. Pero el Hijo. Of the living God. Del Dios viviente. I'm telling you, they were in Caesarea Philippi. Que estaban en Cesarea de Filipo. Where there were many idols. Donde había muchos ídolos. Where there were many gods. Donde había muchos dioses. But the Bible says. Pero la Biblia dice. That the idols. Que los ídolos. Have hands. Tienen manos. And they cannot clap. Y no pueden aplaudir. The idols. Los ídolos. Have feet. Tienen pies. And they cannot walk. Y no pueden caminar. The idols. Los ídolos. Have ears. Tienen oídos. And cannot hear. Y no pueden escuchar. The idols. Los ídolos. Have eyes. Tienen ojos. And cannot see. Y no pueden ver. Let me tell you, those who believe in Santería. Déjame decirte que aquellos que creen en Santería. And pray to gods. Y le oran a dioses. And pray to spirits. Y le oran a espíritus. And pray to statues. Y le oran estatuas. And give them money. Y le dan dinero. And give them food. Y le dan comida. You're praying to demons. Tú le estás orando a demonios. Those are demons. Esos son demonios. But what you're praying to. Pero a lo que tú le estás orando. Is a statue. Es una estatua. That is dead. Que está muerta. That cannot move. Que no puede moverse. That was made que by fue the hecha hands por las manos of another human. De otro humano. But Jesus, pero Jesús, is the Son, es el Hijo, not of a dead God, no de un Dios muerto, not of an idol, no God, de un ídolo Dios, not of a pagan God, no de un Dios pagano. He is the Son, él es el Hijo, of the living, del Dios viviente. God. The eternal one. Del Dios eterno. The creator. El creador. Who has no beginning. Que no tiene principio. And has no end. Y no tiene final. He is the él beginning. Es el principio. He is the él end. El final. He is the almighty. Él es el todopoderoso. He is the Lord of hosts. Él es el Señor. Huestes de los huestes. I'm mad with the devil. Estoy enojado con el diablo. Mad with the devil. Estoy enojado con el diablo. I'm declaring the name of Jesus estoy in this house. Estoy declarando el nombre de Jesús. We're exalting the name of estamos Jesus in this house. Estamos exaltando el nombre de Jesús en esta casa. Jesus. Jesús. Let me tell you. Déjame decirte. Is not one way to no God. No es un camino hacia Dios. Jesus. Jesús. Is not one God. No es un Dios. Amongst other gods, entre otros dioses, Jesus, Jesús, is the way, es el camino, is the truth, es la verdad, and is the life, y es la vida, and no one, y nadie, I tell you, no one, te digo que nadie, I tell you, no one, te digo que nadie, can come to the Father, puede venir al Padre, unless it is through al Jesus, al menos que sea por Jesús, Jesus, Jesús, is the only path, es el único camino, to the Father, hacia el Padre. There is only one name, solamente hay un nombre, under heaven, bajo el cielo, given unto man, dado a los hombres. By which man can be saved. Por el cual pueden ser salvos. There is only one God. Solamente hay un Dios. And one mediator. Y un mediador. Between man and entre God. El hombre y Dios. And that is the man. ¿Y cuál es ese hombre? Jesus. Jesucristo. 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 Yes, Jesus. Oh Jesucristo. Roma caria. Oh Jesús. 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 That's right. Only Jesus. Solamente only Jesús. Jesus. Solamente only Jesús. Jesus. Solamente only Jesús. Jesus. Solamente only Jesús. Only Jesus. Solamente Jesús. Only Jesus. Solamente Jesús. In this house, en esta casa, we don't preach religion. No predicamos religión. In this house, en esta casa, we don't preach the doctrines. No predicamos las doctrinas and the traditions y las tradiciones of man de los hombres over the Bible. Sobre la Biblia. We preach the word of God. Nosotros predicamos la palabra and de the word Dios. Of God says y la palabra de Dios dice that Jesus que Jesús is the Christ, es el Cristo, the Son el Hijo of the living God. Del Dios viviente. Oh. Peter says, Pedro dijo,
You are the Christ. Tú eres el Cristo, the Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. And look at the response of Jesus. Y mira la respuesta de Jesús. He said, blessed are you. Él dijo, bienaventurado eres tú. Do you know that the word blessed, tú sabes que la palabra bienaventurado, can also be translated, también puede ser traducida, happy, como feliz. Blessed are you, Peter. Bienaventurado eres tú, Pedro. Happy are you, Peter. Feliz eres tú, Pedro. Happy are you, Nino. Feliz eres tú, Nino. Happy are you, Amaury. Feliz eres tú, Amaury. Because you got the revelation. Porque tú tienes la revelación. Because you understood. Porque tú entendiste. You captured the idea. Tú capturaste la idea. Blessed are you. Bienaventurado eres tú. Simon Bar-Jonah. Simón, hijo de Jonás. Because flesh and blood did not reveal this to you. Porque carne ni sangre te lo reveló. But my Father who is in heaven. Pero mi Padre que está en los cielos. In other words. En otras palabras. Simon. Simón. You looked at me. Tú me miras a mí. Amongst all these gods. Entre todos estos dioses. You looked at me. Tú me miras a mí. Amongst all the great prophets of Israel. Entre todos los grandes profetas de Israel. But you recognize, pero tú reconoces, that I'm different, que soy diferente, that I'm not like them, que no soy como ellos, that I am exalted, que soy exaltado, and that my position, que mi posición, and that my name, y que mi nombre, and my identity, y mi identidad, and my nature, y mi naturaleza, transcends, trasciende, all of creation, toda la creación, and everything created, y todo lo que he creado. But guess what, Peter? Pero adivina qué, Pedro? That revelation, esa revelación, didn't come from you. No vino desde ti. Flesh and blood didn't give it to you. Ni sangre ni carne te lo reveló. Do you know that when they started following Jesus, tú sabes que cuando ellos comenzaron a seguir a Jesús, they didn't believe Jesus was the Son of God. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. They didn't start that way. Ellos no comenzaron así. They saw this rabbi. Ellos vieron este rabí. Who taught really good. Que enseñaba bueno. Used a lot of parables. Y usaba muchas parábolas. You know, a lot of stories. Y muchas historias. You ever been around those people? Tú nunca has estado alrededor de esas personas. They always got a story. Que siempre tienen una historia. Man. It's like you just want to talk to them all day. Tú solamente quieres hablarle a ellos todo el día. Right? And a rabbi who did miracles. Y un rabí que hacía milagros. And had authority over demons. Y tenía autoridad sobre los demonios. And healed people. Y sanaba a las personas. But it wasn't until this moment. Pero no fue hasta este momento. That God the Father. Que Dios el Padre. Through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. Opened up the eyes. Abrió los ojos. Let me tell you. Déjame decirte. You know why some people, or many people, are not serving Jesus? ¿Tú sabes por qué muchas personas no le están sirviendo a Jesús? It's because their eyes are blinded. Es porque sus ojos están cegados. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. It says the God of this world, dice que el Dios de este mundo, has blinded the ha cegado las mentes of unbelievers, de los no creyentes, so that they will not see the light, para que no vean la luz of the gospel, del evangelio, of the glory, de la gloria of Jesus Christ, de Cristo Jesús. Because if their eyes were open, porque si sus ojos estuvieran abiertos, if they really saw Jesus, si en realidad ellos vieran a Jesús, for who Jesus is, en quien Jesús es, if they really realized, si en realidad se dieran cuenta, that this Jesus, que este Jesús, is more than a man, es más que un hombre, that this Jesus, que este Jesús, is more than a prophet, es más que un profeta, that this Jesus, que este Jesús, is more than a philosophy, es más que una filosofía. They would be at his feet right ellos now. Estuvieran a sus pies they would ahora be mismo. Serving him right now. Ellos estuvieran sirviéndole ahora mismo. They would be worshiping with us. Ellos estuvieran adorando con nosotros right now. Ahora mismo. It was revealed to Peter. Le fue revelado a Pedro. By God. Por Dios. That Jesus was. Que Jesús era. The Christ. El Cristo. The Son of the living God. El Hijo del Dios vivo. But this is not my message. Pero este no es mi mensaje. Thank you. My message, mi mensaje, really is in verse 18 and 19. En realidad está en el verso 18 y 19. And I want to share with you, y quiero compartir con ustedes, what God started to put in my heart, lo que Dios comenzó a poner en mi corazón, as a follow-up, como un seguimiento, to the prophetic word, hacia la palabra profética, that I gave last Sunday, que yo di el domingo pasado. Look at what it says. Mira lo que dice. I also say to you that you are Peter. And upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Look at what he says to him. Mira lo que le dice a él. After Peter confesses, después que Pedro confiesa, that Jesus is the Christ, que Jesús es el Cristo, the Son, el Hijo of the living God, del Dios viviente, Jesus says to him, Jesús le dice a él, I say to you that you are Peter. Yo te digo a ti que tú eres Pedro. The word Peter in Greek, la palabra Pedro en griego, Petros. Petros. Petros, Petros, which means rock, lo cual significa roca, but a small rock, pero una roca pequeña, a rock that you can pick up and throw. Una roca que puedes levantar y tirarla. If you're Dominican, you know what I'm talking about. Si tú eres dominicano, tú sabes de lo que estoy hablando. Peter, Pedro, you're the rock. Tú eres la roca. Can you smell? Puedes oler. And then he says this. And upon this rock, y sobre esta roca, the word for rock here, la palabra para roca aquí, is Petra. Es Petra. 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 Con ah, yeah, good. Petra. Petra. Peter Petros. Pedro Petros. Rock Petra. Y roca Petra. This verse has caused so much division. Este verso ha causado tanta división between Catholics entre los católicos and Protestants, y los protestantes, because the Catholics say, porque los católicos dicen, that the rock, que la roca that Jesus was talking about here, de la cual Jesús estaba hablando aquí, was Peter, era Pedro, because Peter means rock, porque Pedro significa roca. But when Jesus uses the word rock, pero cuando Jesús usa la palabra roca, he says Petra. Él dice Petra. 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 He's playing a game with Peter's name. Él está jugando un juego con el nombre de Pedro. In order to introduce a theme. Para poder introducir un tema. Petra. Petra is big rock. Es una roca grande. It's a foundation rock. Es una roca de fundación, de fundamento. It's a mountain rock. Es una roca de montaña. Petros. Petros. Petra. Y Petra. And look at what he says. Y mira lo que él dice. Upon this Petra, y sobre esta Petra, I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. Oh. What's the Petra? ¿Cuál es el Petra? It's the confession. Es la confesión. That Jesus Christ, de que Jesucristo, is the Christ. Es el Cristo. The Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Recibió la revelación. Gloria a Dios. Petra, Petra is the revelation, es la revelación, that Jesus, de que Jesús is the Christ, es el Cristo, the Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. Why is this important? Porque esto es importante. Because it's upon this revelation, porque sobre esta revelación, that Jesus, que Jesús is going to build, va a edificar his church, su iglesia. Whose church is it? ¿Cuál es la, de quién es la iglesia? Jesus. De Jesús. Where is he going to build his church? ¿Dónde él va a edificar su iglesia? On the Petra. Sobre el Petra. On the revelation. Sobre la revelación. That he is the Christ. De que él es el Cristo. The Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. I'm just explaining it. Solamente lo estoy explicando. And then I'm going to give you the revelation. Y después te voy a dar la revelación. That God put in me, in my heart. Que Dios puso en mi corazón. And it says this. Y dice esto, when he builds the church, cuando él edifica la iglesia, on the Petra, sobre el Petra, the Petra, el Petra is a revelation, es la revelación, of Jesus, de Jesús. And when the church is on that Petra, y cuando la iglesia está en el Petra, the gates of Hades, las puertas del Hades, in Spanish it says infierno, but the Greek word is Hades, pero la palabra griega es Hades, is the world of the dead. Es el mundo de los muertos. The gates of Hades. Las puertas del Hades. This term, este término, is being used as a symbol, está siendo usado como un símbolo, of the kingdom of Satan. Del reino de Satanás. It says, on this Petra, dice que sobre esta Petra, I will build my church. Yo voy a edificar mi iglesia. And the kingdom of Satan, y el reino de Satanás, will not be able to overpower no va a poder prevalecer. Oh, where are we going? Are we going? Are we going? This is getting good. And then he says to him, y después le dice a él, to them, a ellos, I'm going to give you guys keys. Y yo le voy a dar ustedes llaves.
Keys llaves are symbols son simbolismo of authority. De autoridad. When you have keys cuando tú tienes llave to your house, a tu casa, you have authority tú tienes autoridad to go into your house, para ir a tu casa, to close your door, para cerrar la puerta, or open your door. O para abrir la puerta. So, Peter, entonces, Pedro, I'm going to give my church yo le voy a dar a mi iglesia keys, llaves, authority, autoridad, the right. El derecho. The right to what? El derecho a qué? The right el to the kingdom of heaven. Hacia el reino de los cielos. Oh, I got keys. Yo tengo llaves. You have keys. Tú tienes llaves. Every church toda iglesia on the rock sobre la roca of Jesus de Jesús has keys. Tienes llaves. Has access. Tiene acceso. Has authority. Tiene autoridad to the kingdom of heaven. Hacia el reino de los cielos to enter in para entrar or to lock o para cerrar. And that's why then he says this. Y por eso es que después él dice eso. What do you do with your keys? ¿Qué tú haces con tus llaves? These keys. Estas llaves. To the kingdom. Hacia el reino. What does it give you authority to do? ¿Para qué te da autoridad de hacer? In the kingdom of heaven. En el reino de los cielos. It says it gives you authority that whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Dice que todo lo que tú ates en el cielo va a ser atado en la tierra. And whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. The word binding. La palabra atar and loosing y desatar are legal terms. Son términos legales. Okay? And they mean to prohibit y significan el prohibir or to permit. O el permitir. When you said cuando tú dices we bind nosotros atamos this law esta ley or this principle o este principio what we were saying lo que estamos diciendo es what Jesus is saying lo que Jesús está diciendo that you have authority es que tú tienes autoridad to prohibit para prohibir or to permit o para permitir. All right, now I'm going to get into the message. I got you guys understanding here. Ya ustedes están entendiendo aquí, ¿verdad? Okay, these verses. Estos versos. Here's what God started to put in my heart. Esto es lo que Dios comenzó a poner en mi corazón. Concerning our promise. Concerniente a nuestra promesa. And our purpose. Y nuestro propósito. I was praying. Yo estaba orando. And I'm asking God. Y le estoy pidiendo a Dios. God teach me. Dios enséñame. How to fight. Cómo pelear. Not physically. No físicamente. Spiritually. Teach me. Enséñame. Spiritual warfare. La guerra espiritual. And the first passage y el primer pasaje that the Holy Spirit brought to my mind que el Espíritu Santo trajo mi mente was this passage. Fue este pasaje. And I didn't understand why. Y yo no entendí el por qué. And then he brought to mind a preaching I heard before. Y después me trajo a la mente una predicación que escuché antes. And then he started to teach me some other things in the passage. Y después empezó a enseñarme unas cuantas cosas en el mismo pasaje. When I look at the passage, cuando yo miro el pasaje, it says that I'm going to build my church dice que yo voy a edificar a mi iglesia upon this rock sobre esta roca and the gates of Hades y las puertas del Hades the kingdom of Satan el reino de Satanás will not overpower no va a poder prevalecer en contra. When I used to look at this verse cuando yo miraba este verso I used to think yo solía pensar that sometimes Jesus was referring to a temple que alguna vez Jesús estaba refiriendo a un templo or a building o a un edificio. And that he was illustrating y de que él estaba ilustrando the fact that the church el hecho de que la iglesia is established es establecida and firm y firmada and cannot be moved y no puede ser movida upon the name of Jesus. Sobre el nombre de Jesús. And that no matter what the kingdom of Satan did y sin importar lo que haga el reino de Satanás, no matter how hard he tried no importa cuán fuerte él trate, he would not be able to overcome us él no iba a poder vencernos. In other words en otras palabras, I used to think yo solía pensar that this verse was saying que este verso estaba diciendo that Satan is on the offense que Satanás está en la ofensiva, and we are on the defense y nosotros estamos en la defensiva. But that is not the case pero ese no es el caso. He started to show me él comenzó a enseñarme the church is not a temple la iglesia no es un templo or a building o un edificio although that is true spiritually aunque eso es verdad espiritualmente the church la iglesia is the people es las personas ecclesia ecclesia is the Greek word es la palabra griega for church para iglesia. And it means a group of people y significa un grupo de personas who have been called out. Que han sido llamados fuera. And so what we see here entonces, lo que vemos aquí is that the church es de que la iglesia is the body of Christ, es el cuerpo de Cristo, the body of believers el cuerpo de creyentes who have confessed que han confesado that Jesus Christ que Jesucristo is their Lord. Es su Señor. And so
This turned things around. Entonces esto torna las cosas al revés. Because all of a sudden, porque de repente, I'm not looking at these verses. Ahora yo no estoy mirando estos versos. As the church being stationary, como la iglesia siendo estacionaria, but the church being something that moves. Pero la iglesia siendo algo que se mueve. Let me tell you right now. Déjame decirte ahora mismo. These verses, estos versos, are military verses. Son versos militares. These verses, estos versos, are spiritual warfare verses. Son versos de guerra espiritual. These are verses, estos son versos, that are teaching us, que nos están enseñando, that the church, que la iglesia, is an army of believers, es un ejército de creyentes, who are united. Unidos by the same confession, por la misma confesión, and the same belief, y la misma creencia, in Jesus Christ, en Jesucristo, and we have been given orders, y a nosotros se nos ha dado el orden, to go into all the world, para ir hacia todo el mundo, and preach the gospel, y predicar el evangelio, and make disciples, y hacer discípulos, and as we advance, y mientras nosotros avanzamos, we're going to come against opposition, nosotros vamos a venir en contra de oposiciones, and the opposition y las oposiciones son the gates of Hades, la puerta del the kingdom of el reino Satan. De Satanás. Let me tell you something about the gates. Déjame decirte algo acerca de las puertas. In old times, en tiempos antiguos, the gates, las puertas, were attached to walls. Estaban ajustadas a paredes. In order to protect a city, para poder proteger una ciudad, from an enemy, de un enemigo. So if the church, entonces si la iglesia, is the one that is a body, es el cuerpo. If the church, si la iglesia, is the a body of called out ones, es un cuerpo de aquellos que son llamados, of people, de personas, then that means that the church, eso significa que la iglesia, is not the one, no es aquella, who is stationary, que es estacionaria, the one who's stationary, aquel que es estacionario, is the one that has gates, es aquel que tiene las puertas. Because the gates, porque las puertas, are connected to walls, están ajustadas a paredes, that are protecting a city, que están protegiendo una ciudad, and a city, y la ciudad, cannot move. No puede moverse. So in reality, entonces, en realidad, what Jesus is telling us lo here, que Jesús nos está diciendo aquí, is that the church, es de que la iglesia, is on the offense, está en la ofensiva, and the devil, y el diablo, and his kingdom, y su reino, is on the defense, está en la defensiva. Now here is something important to know about the gates. Ahora mira algo importante acerca de las puertas. The gates, las puertas, were the most important place, era el lugar más importante, to protect the city, para proteger la ciudad. At the gates, en las puertas, two things happened. Dos cosas pasaban. The elders, los ancianos, and the leaders, y los líderes, would meet at the gates, se reunían en las puertas, when an army would come against the city, cuando un ejército venía en contra de la ciudad. And in the gates, y en las puertas, they did two things, hacían dos cosas, with the army, con el ejército, inside the city, dentro de la ciudad. They made strategies, ellos hacían estrategias, at the gates, en las puertas. And they also put, y también ponían, their strongest defenses, sus defensas más fuertes, at the gates, en las puertas, because it was the place, porque era el lugar, that was most vulnerable, que era más vulnerable, for the army, para el ejército, of the enemy, del enemigo, to come in, que viniera. So here's what Jesus, entonces, is saying, todo lo que Jesús está diciendo, the church is an army, la iglesia es un ejército, it is not on defense, no está en defensiva, it is on offense, está en la ofensiva. Jesus said, Jesús dijo, go, ve, go into all the world, ve hacia todo el mundo, preach the gospel, predica el evangelio, make disciples, a discípulos, establish, establece, the kingdom of heaven, el reino de los cielos, and as you go, y mientras tú vas, you're going to run into, tú vas a correr en, the gates of Hades, y vas a chocar con las puertas del Hades, the kingdom of Satan, el reino de Satanás, and whatever strategies, y cualquier estrategia, that he comes up with, que él salga, it will not prosper against you, no va a prosperar en contra tuya, whatever tactic, cualquier estadística, tactica, whatever strategy, cualquier estrategia, whatever plan, cualquier plan that they come up with, que ellos tengan, to try to beat you, para tratar de derrotarte, so that you do not penetrate, para que tú no penetres, and take the city, y tomar la ciudad, it's not going to work, dice, no va a funcionar, it's not going to prevail, no va a prevalecer. His strategy, su estrategia, will not work against the church, no va a obrar en contra de la iglesia, that is on the move, que está en el movimiento, and advancing, y avanzando, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. But not only, pero no solamente, the strategies, las estrategias, will be weak, van a ser débil. But even his strongest defenses, pero aún su defensa más fuerte, it doesn't matter what power, no importa el poder, it doesn't matter what demon, no importa el demonio, it doesn't matter what trouble, no importa el problema, it doesn't matter what affliction, no importa la aflicción, it doesn't matter what problem, no importa qué problema, whatever the enemy throws at you, lo que sea que el enemigo te tire, that is the strongest, sea lo más fuerte, it will not prevail against you, no va a prevalecer en contra de ti, it will not prevail against you, no va a prevalecer en contra de ti, no weapon, ninguna arma, formed against you, formada en contra de ti, will be able to va prosper. Poder prosperar. Jesus said, Jesús dijo, all authority, toda autoridad, in heaven, en el cielo,
cielo and on earth en la tierra has been given to me. Ha sido dada a mí. Therefore, go. Por lo tanto, vayan. Go. Vayan. Go. Vayan. Go. Go. Vayan. Go. Vayan. Go. Vayan. Go. Vayan. Vayan. Go. 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 Vayan. Go. 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 Vayan. Luke chapter 10 verse 19. Lucas capítulo 10 verso 19. Behold, I give you authority. Mira que le doy autoridad. To trample. Para poder pisar. Scorpions. Escorpiones. And serpents. Y serpientes. And over all the power of the enemy. Y sobre todo el poder del enemigo. And nothing. Y nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Will be able to injure you. Podrá hacerle daño. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Jesus says, I give you authority. Yo te doy autoridad. And I give you power. Y te doy poder. Over all the demons. Sobre todos los demonios. Man, when I read these verses. Cuando yo leo estos versos. And I see Jesus said. Y yo veo que Jesús dice. All authority. Toda autoridad. In heaven. En el cielo. And on earth. Y en la tierra. Belongs to me. Me pertenece a mí. If Jesus has all authority. Y Jesús tiene toda autoridad. Then how much authority does the devil have? Entonces, ¿qué autoridad tiene el diablo? Bueno. If Jesus has all authority, si Jesús tiene toda autoridad, all, toda, completely, completamente, everything, todo, how much does the devil have? Entonces, ¿cuánta autoridad tiene el diablo? Devil has no authority. El diablo no tiene ninguna autoridad. But the devil has power. Pero el diablo tiene poder. And that's why Jesus said. Y por eso es que Jesús dijo. I'm going to give you authority. Yo te voy a dar la autoridad. And I'm going to give you more power. Y te voy a dar más poder. So that you can. Para que tú puedas. Whatever strategy. Cualquier estrategia. Whatever power. Cualquier poder. Whatever demon. Cualquier demonio. Comes against you. Que venga en contra de ti. And they won't be able to hurt you. Y no van a poder hacerte daño. I was reading this book. Yo estaba leyendo este libro. I'm a guy named Frank Hammond. De un hombre llamado Frank Hammond. Very famous. Muy famoso. For spiritual warfare. Para, por, conocido por la guerra and espiritual. He said. Y él dijo. When God put him into the ministry cuando Dios lo puso en el ministerio of deliverance, de liberación, he didn't want to be in it. Él no quería estar en él. He was scared. Él tenía miedo. He said, God, él dijo, Dios, if I come si yo vengo against a demon, en contra de un demonio, what about if they come and attack me back? ¿Qué pasa si ellos vienen y me atacan de regreso? If I start trouble with the devil, si yo comienzo un problema con el diablo, if I cast a demon out, si yo echo fuera un demonio, what's going to happen to me? ¿Qué me va a pasar a mí? And he says, y él le dijo, God gave him Dios le dio the same verse. El mismo verso. Behold, mirad, I give you authority que le doy autoridad to trample para poder pisar serpents serpientes and scorpions, y escorpiones, which are symbols of demons, los cuales son simbolismo de demonios, and over all the power y sobre todos los poderes of the enemy, del enemigo, and nothing y nada will be able to injure you. Podrá hacerte daño. He said, oh, y él dijo, espérate. So any spirits of vengeance, entonces, ningún espíritu de venganza can't come against puede me. Venir en contra de mí. Jesus has all authority. Jesús tiene toda autoridad. And now he gave it to me. Y ahora me la dio a mí. And he said nothing will injure y me. Dijo que nada me hará daño. And the Lord began to use y el Señor comenzó a usarlo him powerfully poderosamente in the ministry of deliverance. En el ministerio de liberación. Do you know, ¿tú sabes qué? In Mark chapter 16, en Marcos capítulo 16, Jesus says, Jesús dijo, after he gives the great commission, después que él da la gran comisión, he says, and these signs él dijo, y estas señales will follow seguirán those aquellos who believe in me. Que creen en mí. Do you know what's the first sign, ¿tú sabes cuál es la primera señal that will follow you and que me te va a seguir a ti y a if mí, we believe in Jesus? Si creemos en Jesús, from Mark 16, desde Marco capítulo 16, you know what it is? ¿Tú sabes cuál es? In my name, en mi nombre, you will, ¿van a qué? You will? ¿Van a qué? You don't know it? ¿Tú no sabes? Let me tell you. Déjame decirte. The first sign. La primera señal. When you believe in Jesus. Cuando tú crees en Jesús. He gives you authority. Él te da autoridad. He gives you power. Él te da poder. And in his name. Y en su nombre. You will cast out demons. Tú vas a echar fuera demonios. You will cast out tú demons. Tú vas a echar fuera demonios. And then it says, y después dice, you will speak in other tongues. Y vas a hablar en otras lenguas. Then it says, y después dice, you will take up serpents y vas in your a tomar hand. Serpientes en tus manos. And you will drink deadly poison. Y vas a beber cosas venenosas. And it will not harm you. Y no te harán daño. Well, pastor, I don't know about that one. Bueno, pastor, yo no sé de eso. I fought a demon once. Yo peleé con un demonio una vez. And when I got home, y cuando llegué a mi casa, I got hurt. Yo fui herido. It injured me. Me hirió, sí.
If we walk in obedience, si caminamos en obediencia, if there are no open doors in si our no life, hay puerta abierta, if we are under the blood of Jesus, si estamos bajo la gloria de Jesús, then no demon, entonces no hay demonio, no gate, no hay puerta, no gate of Hades, no hay puerta del no infierno, kingdom of Satan, ningún, reino de Satanás, will be able to overpower you. Va a poder vencerte. It says it won't overpower. Dice que no te va a vencer. It doesn't say it won't attack you. No dice que no te va a atacar. It'll attack. Te va a atacar. It'll attack, te va a atacar, but it won't overcome. Pero no te va a vencer. Oh, you hit me. Oh, tú me diste. All right. Está bien. But I'm still standing. Pero aún estoy de pie. But I'm still on the feet. Pero aún estoy de pie. But I'm still on the rock. Pero aún estoy en la roca. But I'm still in Jesus. Pero aún estoy en Jesús. You touched my finances. Tú tocaste mi finanza. You touched my marriage. Tú tocaste mi matrimonio. You touched my health. Tú tocaste mi salud. But Jesus is still real. Pero Jesús aún es real. I'm still standing. Aún estoy de pie. He's still providing. Él aún me está proveyendo. He's still restoring. Aún me está restaurando. He's still healing. Aún está sanando. He's still liberating. Aún está libertando. Even if the enemy comes like a flood, aún si el enemigo viene como río, the Lord will raise up a standard against him. El Señor levantará una bandera. If you come to Jesus, si tú vienes a Jesús, you will suffer. Tú vas a sufrir. That's a promise. Eso es una promesa. We don't have those in our little promise boxes. No tenemos eso en nuestra caja de promesa. Anyone who wants to live a godly life in Christ, que quiera vivir una vida piadosa en Cristo, will suffer persecution. Va a sufrir persecución. Blessed are those who suffer. Bienaventurados aquellos que sufren for righteousness. Por la justicia. Come on, come on. In this life, en esta vida, you will have tribulation. Tendrán tribulaciones. But take heart. Pero no temáis. I've overcome the world. Yo he vencido al mundo. Oh my goodness. Oh Dios mío. Oh, what are you trying Señor, to tell me? ¿Qué tú me estás tratando de decir? It is with much difficulty. Es con mucha dificultad. That we must enter. Que podemos entrar. The kingdom of heaven. En el reino de los cielos. Suffering is a part of this job. Sufrir es parte de este trabajo. If you're not in Jesus, si tú no estás en Jesús, I don't know you guys. Yo no los conozco. And it's not to be disrespectful. Y no es para ser irrespetuoso. If you choose to come to Jesus, pero si tú decides venir if a you're Jesús, not, okay, si no, eres, you're gonna suffer. Tú vas a sufrir. Yeah. Sí. That's part of being a Christian. Eso es parte de ser un cristiano. And real Christians y un verdadero cristiano suffer persecution. Sufre persecución for righteousness. Por la justicia. Okay. Blessed are you when people persecute you and insult you and falsely say all kinds of evil against you. Y falsamente dicen toda mentira en contra de ti. Okay, falsely. Falsamente. Oh. You see why I was so excited? ¿Por qué estaba tan emocionado? Jesus was teaching me. Jesús me estaba enseñando. I'm not stationary. Yo no soy estacionario. It's not in the DNA of the church. No está en el ADN de la iglesia. To stay still. El estar quieto. Because when the church is still, porque cuando la iglesia está quieta, the enemy takes territory. El enemigo toma territorio. But when the church moves, pero cuando la iglesia se mueve, when the church attacks, cuando la iglesia ataca, when the church goes cuando out, la iglesia sale, and disciples, y discípula, and discípula, preaches, y predica, the gates of hell las puertas del Hades will not stand against you. No van a prevalecer en contra. And then verse 19, y después verso 19, and then I'm going to finish. Y después voy a terminar. He says, I will give you the keys of the kingdom. Y dice que te daré las llaves del reino. In other words, en otras palabras, when you come against the gates, cuando tú vienes en contra de las puertas of Hades, del Hades, I'm going to give you the keys, yo te voy a dar las llaves of heaven, de los cielos. When you come against the gates, cuando tú vengas en contra de las puertas of the devil, del diablo, I'm going to give you the keys, yo te voy a dar las llaves of the kingdom, del reino of God, de Dios. And with those keys, y con esas llaves, you're going to have authority, tú vas a tener autoridad to be able to bind, para poder atar, here on the earth, aquí en la tierra. Which means to prohibit. Lo cual significa el prohibir. Jesus said, Jesús dijo, how can any man go into a strong man's house? ¿Cómo puede un hombre entrar en la casa de un hombre fuerte? Unless he first binds al menos the strong man. Ate al hombre fuerte primero. Then he can enter y in puede entrar and plunder. Y sacudir. Let me tell you, church, déjame decirte, one iglesia, of the things that God is teaching una de las cosas que Dios me está enseñando, we need to bind the strong debemos man. Atar al hombre fuerte. Why has our church been going around and around? Estado pasando alrededor y alrededor Why has our vuelta? Church been going around and around? Porque la iglesia está dando vuelta y because vuelta y vuelta. We gotta bind the strong porque debemos atar man al hombre fuerte. And once we bind the strong y una vez que atemos al hombre fuerte, we can go in vamos a poder entrar and take the land y sacudir la tierra.
Whatever you bind on earth lo que sea que tú ates en la tierra, will have been bound in heaven. Va a ser atado en los cielos. And I was hearing a message today. Estaba escuchando un mensaje hoy. If you look at the Greek, si tú miras el griego, the way it really says it is this. De la manera en que en realidad lo dice es esta. When you bind on earth, cuando tú ates en la tierra, it's because it's already been bound in heaven. Es porque ya ha sido atado en, la, en los cielos. In other words, our warfare en otras palabras, nuestra guerra starts up there comienza allá arriba, in the heavenlies, en lo celestial, not against flesh and blood, no en contra de carne but sangre, against the principalities, pero en contra de principados, against the powers, en contra de los poderes, against the spiritual forces en contra of wickedness, de las huestes espirituales de maldad, in heavenly places. En los lugares celestiales. And when we bind up there, y cuando atamos allá arriba, it's bound down here. Es atado aquí abajo. And when we need a loose, y cuando debemos desatar, a blessing. Una bendición. It's loosened up there. Es desatada allá arriba. And loosened down here. Y después desatada aquí abajo. I need to drink some water. I got it right here. Don't worry. I'm just. Woo. Church. Iglesia. We are called to be on offense. Fuimos llamados a estar en la ofensiva. We were created fuimos creados to be on offense. Para estar en la ofensiva. It's time to stop being defense. Es tiempo de dejar de ser y de estar en la defensiva. It's time to stop waiting. Es tiempo de estar esperando. For God to send us the rich Jew. Para que Dios nos envíe al judío rico. It's time to stop waiting. Es tiempo de estar esperando for the prophet to come in. Para que entre el profeta. It's time to go on offense. Es tiempo de ir a la ofensiva. It's time to go in. Es tiempo de ir to the promised land. Hacia la tierra prometida. Church. Iglesia. God has promised us. Dios nos ha prometido a land flowing with milk and honey. Una tierra que fluye miel y leche. He has promised us. Él nos ha prometido an inheritance. Una herencia. What is the inheritance? ¿Cuál es la herencia of College Avenue? De College Avenue. As I was praying. Mientras estaba orando. This is what came to my heart. Esto fue lo que vino we've a mi been corazón. Saying we need to conquer tú puedes, podemos decir, the promise. La promesa. What is it? ¿Cuál es? It's so general. Es tan general. This is what came to me when I prayed. Esto fue lo que vino a mi corazón cuando oraba. We have three promises to this church. Tenemos tres promesas a esta iglesia. Number one. Número uno. Our inheritance. Nuestra herencia. Is the glory of God. Es la gloria de Dios. And revival. Y el avivamiento. The glory of God la gloria de Dios and revival. Y el avivamiento. God has been promising Dios ha estado prometiendo to pour out his spirit derramar su espíritu over us sobre nosotros in such a way en tal manera that we would see his glory que veamos su gloria and healings y sanidades and salvations y salvación and deliverance y libertad and the manifested presence y la presencia manifiesta of God de Dios flowing fluyendo in this place. En este lugar. Number two. Número dos. I'm thinking whether we should clap and praise God every time I mention one of these. Estoy pensando si deberíamos aplaudir cada vez que mencione cada una de estas. Just give God a praise whenever. Solamente dile de una alabanza cuando. Our inheritance. La herencia. Is the glory of God. Es la gloria de Dios. And revival. Y el avivamiento. That's right. Praise Him like you believe it. Alábale si tú lo crees. Do you believe that is yours? ¿Crees tú? Do you believe this is yours? ¿Crees tú que eso es tuyo? Is that a promise? Esa es una promesa. That God promised that que Dios for this prometió house. Para esta casa. Number two. Número dos. You ready to receive this ¿estás one? ¿Estás ready para recibir esta? You ready? ¿Estás ready? Number two is. Número dos es. The salvation. La salvación. Of our loved ones. De los que amamos. Come on, think about it. Como piénsalo. Your mother. Tu madre. Your brother. Tu hermano. Your sister. Tu hermana. Your wife. Tu esposa. Your husband. Tu esposo. Your children. Tus hijos. Your uncles. Tu tío. Your brothers. Tu hermanos. Your nephews. Tu sobrinos. Their salvation. Su salvación. Seeing them serving Jesus. El verlo a ellos servirle a Jesús. That's our inheritance. Esa es nuestra herencia. What God has promised. Lo que Dios ha prometido. Number three. Número tres. I hope you can clap for this one too. Puedan aplaudir para esta también. It made me, hizo a mí rejoice. El regocijarme. The transformation la transformación of this community. De esta comunidad. Romo, Kota, Maria, come on, come on, come on. Church, we're going to
We're going to go around. Iglesia, vamos a ir alrededor. We're going to lay hands vamos on everything. A poner mano. This territory este territorio does not belong to the devil. No le pertenece al diablo. Does not belong to santería. No le pertenece a la santería. Does not belong to witchcraft. No le pertenece a la brujería. Does not belong to gangs. No le pertenece a las gangas. Does not belong to drugs. No le pertenece a las drogas. Does not belong to prostitution. No le pertenece a la prostitución. It belongs to Jesus. Le pertenece a Jesús. This community esta comunidad belongs to Jesus. Le pertenece a Jesús. It belongs to this church. Y le pertenece a su iglesia. This church esta iglesia will be an influence. Va a ser una influencia to transform this community. Para transformar esta comunidad. When we take the land. Cuando tomemos la tierra. I'm concluding. Estoy concluyendo. Pastor, I gave a donation for that microphone. You better not drop it. I finish with this. Yo culmino con esto. Jella, have I been recording on the right sound level in the thing? Yeah? Okay. Praise the Lord, girl. Praise the Lord. Here's my conclusion, church. Esta es mi conclusión, iglesia. We must begin to advance. Debemos comenzar a avanzar. We need to advance. Debemos avanzar. Shake off. Sacúdete. The lazy spirit. El espíritu de vagancia. Spiritual apathy. Una apatía espiritual. Shake it off. Sacúdetela. Worldly comfort. Una comodidad mundana. Shake it off. Sacúdetela. We need to advance. Debemos avanzar. We cannot stay still. No podemos quedarnos quietos. If we do, si lo hacemos, like I mentioned in the prophetic mencioné word, en la palabra profética, we will not no vamos inherit heredar the promised land, la tierra prometida, at least in this generation, por lo menos en esta generación, of faith. De fe. So this is what I propose. Entonces, esto es lo que yo propongo. This is what I propose. Esto es lo que yo propongo. All right, Pastor, how are we going to conquer that promise? Está bien, Pastor. ¿Cómo vamos a conquistar esa promesa? What do we need to do? ¿Qué necesitamos hacer? I'm not preaching to entertain. No estoy predicando para entretener. We got to do something. Debemos hacer algo. To get on the move. Para poder entrar en el movimiento. Four things. Cuatro cosas. I hope you can write this down. Espero que puedan escribir esto. You should take this and make it a part of your prayer list. Deberían coger esto y hacerlo parte de su lista de oración. When you get on your knees. Cuando te pongas de rodillas. Every day. Todos los días. Pray these four things. Ora estas cuatro cosas. How do we take the promised land? ¿Cómo tomamos la tierra prometida? What do we need to do? ¿Qué debemos hacer? Number one. Número uno. First. Primero. We need to organize. Debemos organizar. And be healed. Ser sanos. We gotta heal first. Debemos ser sano primero. And we need to organize. Y debemos organizar ourselves. Nuestras vidas. We need to have structure. Debemos tener estructura. I'm gonna share this next on Friday. Voy a compartir esto el viernes. But 2 years ago. Hace dos años, I had a vision yo tuve una visión of Ezekiel 37, de Ezequiel 37 of the dry bones de los huesos secos in the valley en el valle, and God put in my heart y Dios puso en mi corazón, before he can blow his spirit antes de él poder soplar su espíritu, the bones los huesos need to get organized tienen que organizarse and have meat y tener carne. God cannot blow his spirit Dios no puede soplar su espíritu into a disorganized church, en una iglesia desorganizada, into a divided church, entre una iglesia dividida, into a sick church, entre una iglesia enferma. It needs to be organized. Tiene que estar organizada. It has to have structure. Tiene que tener estructura. And it needs to be healed. Y tiene que ser sana. That's the reason esa es la razón for the changes por los cambios coming in July. Viniendo en julio. It's to obey es para obedecer the word of God. La palabra de Dios. Number one, organize and be healed. Número uno, organizarse y ser sano nosotros. Number two. Número dos. We must pray and fast more. Debemos orar y ayunar más. And bind the strong man. Y atar al hombre fuerte. Church. Iglesia. I want to make a calling. Yo quiero hacer un llamado. And I make this calling. Y voy a hacer este llamado. To those who watch us on the internet. Para aquellos que nos están viendo en el internet. I need us. Yo necesito que nosotros. To know. Sepamos. What is the strong man? ¿Cuál es el hombre fuerte? Operating. Operando. Against this church. En contra de esta iglesia. If we're gonna bind them. Si vamos a atar. We need to know. Debemos saber. I don't want opinions. Yo no quiero opiniones. And I think this is it, Pastor. Yo pienso que esto es, Pastor. We need to fast and pray. Debemos ayunar y orar. And ask God. Y al pedirle a Dios. For the name. Que no dé el nombre. For the name. Que no dé el nombre. What demon? ¿Qué demonio? What spirit? ¿Qué espíritu? What principality? ¿Qué principado? Are we fighting against? Estamos peleando in this community en esta comunidad and in this church. Y en esta iglesia. So that we can see para poder ver our promise. Nuestra promesa. Ask God for dreams. Pídele a Dios que te dé sueños.
Ask God for vision. Pídele a Dios que te dé visiones. Ask God for confirmation. Pídele a Dios que te dé confirmación. But that's number two. Pero eso es lo número dos. Number three. Número tres. We must begin to evangelize. Debemos de comenzar a evangelizar. The lost around us. Los perdidos alrededor nuestro. The lost around us. Los perdidos alrededor Church, nuestro. Iglesia, I want to call you. Yo quiero llamarte. Begin to preach the gospel. Comienza a predicar el evangelio. To your mother, a tu madre, your father, a tu padre, your cousins, a tus primos, your brothers, a tus hermanos, your sisters, a tus hermanas, your nephews, a tus sobrinos, your friends, a tus amigos, co-workers, a tus compañeros de trabajo, students, a los estudiantes, in your school, en tus escuelas. In this community, en esta comunidad, this is the reason why we're going to be evangelizing here even more. Esta es la razón por la cual vamos a estar evangelizando aquí más. They need to know ellos necesitan saber that Jesus loves them. Que Jesús le ama. They need to see it. Ellos necesitan verlo. Not just a church, no solamente la iglesia, that goes out and gives tracts, que va y da tratado, but a church that demonstrates the love of Jesus, pero una iglesia que demuestre el amor de Jesús, and the power of Jesus, y el poder de Jesús, and the word of Jesus, y la palabra de Jesús. And number four, y número cuatro. And this one, I'm not saying God told me this one. Y estoy, no estoy diciendo que Dios me dijo esto. This one might be more my desire. Esto quizás sea más mi deseo. But I'm going to say, pero lo voy a decir. I think God put this too. Yo creo que Dios también puso esto. Either way, we're going to do it. De cualquier forma lo vamos a hacer. Number four. Número cuatro. We must claim, debemos proclamar, and believe God, y creerle a Dios, for this property. Por esta propiedad. Church, iglesia, I want this property. Yo quiero esta propiedad. I want this property. Yo quiero esta propiedad. From here, desde aquí, to the store, hacia a la tienda, a la bodega, and around the corner. Y alrededor, this belongs to the church. Todo esto le pertenece a la iglesia. This belongs to this church. Esto le pertenece a esta iglesia. This property, esta propiedad, belongs to this church. Le pertenece a esta iglesia. When we do our renewal, cuando hagamos nuestra renovación, in July, en julio, we're going to go around the property. Vamos a ir alrededor de la propiedad. We're going to lay our hands, vamos a poner manos, on the walls, en las paredes, and we're going to claim, y vamos a proclamar, all of this, todo esto, for the church, para la iglesia, for Jesus. Para Jesús. Because if we want to disciple, porque si queremos discipular, those who are outside, aquellos que están afuera, the harvest, la cosecha, that's going to come in, que va a venir, we're going to need more space. Vamos a necesitar más espacio. And fitting 60 people in here, y teniendo 60 personas que quepan aquí, is not going to work. No va a funcionar así. It might work for a little bit. Quizá funcione por un tiempito, and we'll have two services. Y tengamos dos servicios, and then three services. Y después tres servicios. If we got to go to four, si tenemos que empujar hasta cuatro, we're going to have to do one on Saturday night like they do in Gateway, right? Vamos a tener que hacer un sábado en la noche también. All right, but I want us to have this property. Pero quiero que tengamos esta propiedad. I have a vision, tuve una visión, of things that we're going to do in here. De las cosas que vamos a hacer aquí. GED classes. For those kids who are dropping out of school. Para esos muchachos que se salen de la escuela. Classes in English. Clase de inglés. For those who are coming from other countries. Para aquellos que están viniendo de otros países. And don't know how to talk English and write English. Y no saben cómo hablar el inglés apropiadamente. I want us to have a food pantry here. Quiero que tengamos un lugar para dar comida. All of this, todo esto, in this place, en este lugar, a place for the souls, un lugar para las almas, to be able to experience the love of Jesus. Para que puedan experimentar el amor de and Jesús. For that, y para eso, we need this building. Necesitamos todo este territorio. I'm not praying God move us. No estoy orando, Dios mueve. I'm praying God give me this territory. Estoy orándole, Dios, dame este territorio. I saw this vision. Yo vi esta visión. I saw that this church, yo vi que esta iglesia, was a lighthouse, era un faro de luz. This church was a lighthouse, era un faro de luz, in the midst of darkness. En medio de la oscuridad. And if we obey this word, y si obedecemos esta palabra, our light, nuestra luz, was going to begin to expand, va a comenzar a expandirse, and take over this territory, y tomar todo este territorio, and community, y la comunidad, and neighborhood, y todo este, esta vecindad. But we got to move. Pero debemos movernos. I'm done. Can I drink some water? I want this building. I'm serious. Yo quiero todo este edificio. Y estoy en serio. We don't got the money for it. No tenemos el dinero para eso. But God does. Pero Dios lo tiene. God does. Dios lo tiene. And if this is ours, y si esto es nuestro, God will provide. Dios va a proveer. I don't want to end this message. Yo no quiero terminar ese mensaje. I don't want to put pressure. No quiero poner presión.
But like I mentioned, pero como mencioné, Jesus, Jesús, is the Christ, es el Cristo, the Son of the Living God, el Hijo del Dios viviente. And those who've come visiting us today, y aquellos que nos están visitando hoy, if you don't